Quizás se han preguntado por qué estaba ausente de YouTube. Sorry. Me di un recorrido por Colombia, fui a Medellín, Bogotá y pasé por Cartagena, donde me encontré con unas preciosuras colombianas. Todas las reinas colombianas, Plaza de Bolívar, Portal de los Escribanos. Y la última reina por aquí, Gabriela Tafur. ¿Ya la ven por ahí? Sí. Bueno, le deseamos todo lo mejor para Miss Universe. Ahí está Valeria, Eileen, Taliana. Y bueno, aquí las dos Miss Universe. Paulina, la última Miss Universo regia que tuvo Miss Universo. El calor que hace aquí es impresionante. La gente que vive aquí es admirable. A ver, desde la era que yo conozco es de Vanessa Mendoza, que está por allá. Luego venimos con Taliana Vargas, con Michelle, con Natalia Navarro, Catalina Roballo, Daniela Álvarez, 24, Lucía Aldana, Paulina, bellísima Paulina, Ariana, Andrea. O sea, estas cuatro son como que las top 3. Todo Miss Universo, primera finalista, segunda finalista, primera finalista. Y luego nos unimos con Valeria Morales, que me bloqueó, y Gabriela Tafur, que es la actual. Y aquí están las dos Miss Universe, Luz Marina y Paulina. La gente pisa esto como que si fuese un piso normal. O sea, es un piso, pero hey, tienen imágenes de chicas que lo han dado todo en su momento. Y me parece una falta de respeto, ¿no? Que venga gente y que le pase por encima como que si no fuese nada. Quizás aquí no tienen esa costumbre, ese fanatismo. Aquí en Cartagena, no sé, por los concursos de belleza, a veces respeto a las reinas. Pero en lo particular me parece espectacular este portal y sí quería venir y me queda súper cerca del hotel. Entonces me voy a tomar todas las fotos que pueda, aquí estoy con Paulina. Valeria Morales me bloqueó, entonces ese seguro no me puede ver. Pero ya está Gabriela Tafur. Ay, es súper fino, de verdad, estoy cerquita. Me voy a poner por aquí, cerquita de la Miss Universo. Y aquí estoy. Y aquí hay unos turistas. Ya va, que me están pidiendo que me quite. Bueno, aquí estoy cerquita de la Miss Universo, Paulina Vega. Para los que digan que no conocen la Miss Universo, aquí está. Hermosa. Ahí está. Y se vendrá este año con Gabriela Tafur la corona por Miss Universo. Estará allí Gabriela Tafur. Veremos qué pasa. Súper espectacular esto. Espectacular, me encanta. Buen trabajo en Cartagena, muy bonito y muy hecho con el corazón. Hermosas, bellas, portal de reinas. Quería venir desde hace tiempo, me habían comentado mucho. Yo pensaba que era así como que una plaza abierta, pero no, es como un... ¿Cómo se dice? I don't know how to say it. Es como un caminito, un pasillito y están todas las reinas. Pero sí, vale, me da lástima cómo la gente lo pisa y no tiene respeto, ¿no?, por las imágenes. Pero bueno, hermosísimas esas chicas, yo las admiro. Por aquí les tengo una que admiro muchísimo, que es Laura. Laura es de aquí, de Cartagena. Laura González Ospina, de aquí de Cartagena. Y yo recuerdo que Laura yo la apoyé desde siempre. O sea, desde que la vi en el Señorita Colombia, la apoyé y ganó y llegó a la primera finalista. Creo que es de las reinas que más admiro. De aquí, de Colombia, bellísimas. Este año vamos a estar bien emocionados con este Miss Universo y me siento honrado por estar aquí con todo este montón de reinas. Así que, bueno, gracias por ver este video y espero que pronto ustedes puedan venir conmigo. Mira eso, ve. Qué falta de respeto. Ay, no. Tienen que ponerle como una cerca, ¿verdad? Para que la gente no le pase por encima. Me da rabia cuando la gente le pasa por encima. Pero bueno, bellísimas tus reinas, Colombia, los quiero mucho, espero venir a visitarlos todas las veces que pueda. Ah.